De pequeño entraba a escondidas al cuarto de mis papás. Buscaba algo en los cajones. No sabía qué. Algo que no hubiera visto antes, como lo haría cualquier niño. Abría carpetas, hojeaba papeles notariales, miraba debajo de la ropa. Una mañana descubrí un sobre con varias fotografías. Aquellas imágenes me perturbaron. Nunca más volví a buscar nada. Aún recuerdo esas fotos y trato de entender su sentido. Las fotos y la casa de mi infancia ya no existen. Nunca debí haber mirado. Las aspas del helicóptero suenan como si el aparato estuviera dentro de un sueño. Esta escena podría ser la última, pero no lo es. De pequeño veía las montañas frente a mi casa y me preguntaba qué había al otro lado. Una tarde concluí que si subía hasta la cima podía ver los Estados Unidos. Mucho tiempo después me di cuenta que más allá solo había montañas y más montañas y un pequeño valle y un río y más montañas y mucho más allá el Océano Pacífico. El océano más grande de la Tierra. Este pueblo hizo parte del poblamiento colonial del siglo XIX por el flanco suroccidental de la cordillera de los Andes colombianos, un proceso de ocupación comparado con la colonización del oeste americano. Este relato épico está lleno de hombres avezados que se abrían camino por el monte con el único fin de clavar las estacas de su rancho, escarbar la tierra para sembrar o sacar oro y con las uñas negras de una altivez furiosa arrancar las costras de la tristeza para luego hacerse ricos. Así se fundaron decenas de pueblos. Recuerdo que mis tías decían que mi abuelo pudo sacar a su familia de la pobreza porque se encontró un entierro. Una olla llena de pepitas de oro. Ese tipo de historias eran tan comunes y normales como las de las brujas que caminaban, riéndose a carcajadas, por el techo de teja de la casa de la finca de mis abuelos. Ese Nariño que yo viví era un lugar que nunca cambiaba. Las cosas se mantenían en su sitio, imperturbables, por varias generaciones. Los avances tecnológicos tardaban en llegar. Solo había dos canales de televisión y la emisora del pueblo transmitía canciones románticas de los 60 y noticias sobre la mula que debía esperar un campesino al lado del camino. Por muchos años vi culebreros en la plaza.
viajantes que vendían pócimas y libros de hechicería. Una mañana vi un niño con el cuello tan largo como el de una jirafa metida en un tubo, aunque todavía no estoy seguro si aquello fue un sueño. Vi también a un hombre que arrastraba un jeep con cadenas sujetas a la piel de su espalda. Vi gente tiroteada y acuchillada en las cantinas. La gente se mataba a machetazos por una frase desafortunada, por una canción, por un requiebre nostálgico. Siempre había cuentas por cobrar y si alguien pagaba cárcel, en menos de 1 o 2 años estaba de nuevo en la calle. ¿Cómo regresar y encontrar que ya no es posible encontrar nada? El color del presente es el color de la decadencia. La oscuridad surge del interior. Tuve 3 tíos que intentaron suicidarse. Uno lo logró. Antes de hacerlo, le señala la cámara a su hijo y saluda desde el pasado. ¿Qué tan lejana puede estar mi familia de mis recuerdos? ¿Qué tan peligroso puede ser un secreto? Según Walter Benjamin, la memoria, cuando es simple repetición, es conservadora, porque aísla, impide que el pasado interactúe con el presente. Pero puede ser inquietante cuando deja de ser algo a observar y pasa a ser algo de lo que puede tenerse experiencia. En la destrucción hay una doble pérdida. Por un lado, la materia que fue desorganizada, expulsada, quemada. Y por otro lado, aquellas emociones que podían resurgir, ser llamadas con esa materia.
Hay millones de cosas no dichas y no hay cine ni literatura que restablezca esa posibilidad perdida. ¿Cómo es ese mundo sin ejecutar? ¿Cómo es mi infancia para siempre desaparecida? Miro los nuevos lugares, los que reemplazaron la casa de un compañero de escuela, la heladería, la droguería, y veo lugares fríos, anémicos, de un pueblo que ya no puedo sentir como mío. Allí no hay memoria que conserve o que transforme. Sin marcas de la destrucción no hay frontera ni conciencia de la secuencia rota. No hay memoria que reclame lo negado, como si por un tiempo no hubiera tenido un cuerpo, no hubiera sido algo. No hay duración.
El mundo de la infancia siempre está a punto de ser destruido. Pensamos que todas las cosas están distribuidas a través del pasado, el presente y el futuro. Así creemos verlas con mayor claridad, pero en realidad solo vemos la superficie. En las profundidades todo está conectado como en una constelación. Buscar con la cámara una marca, un dato visual, significa que quiero creer al crear. Creer en lo que siento que fui, inventarme. La cámara y el fuego, el cine y la muerte, variaciones para una tipología de la nostalgia. Y si no existe el orden y la secuencia, entonces aparece de nuevo la violencia. Escribir o filmar es buscar un cauce que no existe, batallar por el sentido a toda costa. Desafiar la mudez de lo existente para sentirme menos vulnerable en medio del ruido. El cine busca la unidad y al no poder alcanzarla, demuestra que tampoco la hay en el tiempo y el espacio de la experiencia humana. Por eso el cine narrativo es doblemente falso. Renunciar al relato significa renunciar a la memoria. Por ahí la calle. Sí. ¿Va a salir? No. ¿Lo grabé? Sí.
No, no, grabaron más que eso. Más que eso. Amor, no toques eso, no toques eso, que lo voy a caer. ¿Qué te voy a hacer? Mire, mire ahí. ¿Sí ve? Y mire por acá. Mire por el, mírele por el otro lado. ¿Eso quién es? Ese es el amiguito. ¡Ah! ¡Ocholaste! ¡Yo quiero ver! ¡Sí! ¡Ese es el otro! Pues yo veo más tres. ¡Ocholaste! ¡Mírenme! ¡Mírenme a mí! ¡Ocholaste! No, no, no. Pero más atrás, un poquito más atrás. ¡Vamos a ir para atrás! ¡Hágale! ¡Que en el otro le... ¡Hágale más! ¡Más! Ve, y entre más sale, más se cerquita también, Dios. Más, 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 corriendo. Porque es en blanco y negro. Porque así la cuadramos, que estuviera blanco y negro. Pero también se puede color. Tenga la color. ¿Y esto para qué es? Para ah, para que se sonido. Oiga. ¡Voy bajando! Como un micrófono, pero. ¡Voy bajando! Venga. ¿Cuándo saca la foto? No hay casa de la infancia donde pueda regresar, como tampoco hay país. El país es una pesadilla, algo difuso y terrorífico. Buenas noches. Aterrador. Solo así puede calificarse lo que hizo la guerrilla en el municipio de Nariño. Prácticamente la población quedó arrasada. Fue el peor ataque que se haya registrado en Antioquia. Después de esto, probablemente Nariño no se vuelva a recuperar en su totalidad. Durante más de día y medio, las FARC dispararon sin compasión contra las edificaciones del municipio e hicieron de la estación de policía, donde había 20 uniformados, su blanco número uno. 9 policías y 8 civiles, entre ellos 4 niños, murieron. Ya hemos detectado granadas y minas explosivas que aún no han detonado. Y por ahí encima de derecho a la casa se oía cuando aquí pues, daban metralleta aquí, por ahí contestaba una pistola. No, con la ayuda de Dios algunas cosas hacemos en la vida. El avión fantasma y helicópteros del ejército sobrevolaron constantemente el municipio y bombardearon el lugar durante toda la noche para obligar la retirada de los guerrilleros. Desde que comenzó el ataque, hubo enfrentamientos entre ejército y FARC. Y de un momento a otro, esa gente, sin respetar que hayan civiles ahí en todo el marco de la plaza, inició un ataque. ¿Cuándo? Armas que son especiales para acabar con lo que sea. Cilindros de gas, que eso es una pesadilla terrible, man. Los habitantes de Nariño se quedaron sin entidades bancarias, sin registraduría, y de unas 40 casas no quedaron más que sus cimientos. Otras tantas tienen averías. Toda una cuadra de locales comerciales fue casi arrasada y los negocios saqueados, de manera que la población no tiene dónde comprar alimentos. El hospital también fue atacado. El mundo era verosímil si era contado. Mis tías decían, por ejemplo, que la única Miss Universo que ha tenido Colombia era prima de mi bisabuela, una anciana ciega que visitábamos en su rancho cuando íbamos de paseo a la finca. Cuentan que un recolector de café la conoció en Manizales cuando ella apenas tenía 12 años y que ante la resistencia de la familia a la relación, el hombre se escapó con ella al monte, a Nariño. Las mismas tías también decían que mi abuela era escritora. En luna llena le escribía cartas al presidente. Su esposo, mi abuelo, simulaba llevarlas al correo, pero en realidad guardaba las cartas en un cajón. Las cartas desaparecieron. Debería sonar algo de música en este momento. Acordes de guitarra, un bandoneón, tal vez a ti. Algo que subraye el tono nostálgico. No, no suena nada. Sería muy falso, tanto o más que mi voz.
Sin creérmelo realmente, puedo decir que mi historia, cotidiana y sencilla, hace parte de la historia política de mi país fundada en la destrucción. La destrucción que une lo pasajero y lo invisible con lo trascendente y perdurable. La estatua de Antonio Nariño, precursor de la independencia, traductor clandestino de la Declaración de los Derechos Humanos. Un ejemplo más de la absurda ejecución del proyecto moderno en el mundo. Las ruinas vendrían a afirmar, paradójicamente, la insensatez de quienes buscan librar al hombre de la sumisión material y espiritual. ¿Cómo es posible tanta maldad tras una traducción? Sea de unos textos milenarios o de una carta magna de burgueses anticlericales. Los orígenes turbios de los monumentos de Occidente descansan sobre la sangre y los huesos de los oprimidos y esclavizados, y solo unos pocos alcanzan a ser material turístico. Se conservan torres medievales, puentes, plazas, columnas y coliseos, restos de los imperios, del poder de los hombres, pero no se conservan restos del fracaso, de las casas de bareque destruidas, de las paredes mal pintadas, el fracaso político de la cotidianidad. Para eso no hay memoria futura. Que ya hicieron. Ah, está bien. Ya cataron, pues no hay gente capaz. ¿Qué perdí que ya no estuviera perdido? El sonido de las tablas del comedor, la casita que me construyó un tío en el tejado donde guardaba una inmensa caja llena de historietas, las fotografías en blanco y negro del cuarto de la abuela, la perspectiva precisa que tras el balcón de madera podía lograrse de las montañas y la niebla. La casa también es el país. En vez de una palmera, hubiera preferido un montículo de piedras. ¿Cómo no sentir atracción por los espacios de nuestras primeras soledades? Por los interiores. Todas las casas son espejos convexos que reflejan la primera. Allí siempre volveremos en la noche del porvenir. Las habilidades para habitar el mundo surgieron allí. La cámara ve lo imaginado en las cosas fijas. Al editar las imágenes, fui en búsqueda de un recuerdo revelador, algo de aquella noche que aún subsistiera en algún lugar, algo que solo podía darme la cámara, tal vez el encadenamiento singular entre lo azaroso y premeditado de las imágenes. Recordar y editar hacen parte de un mismo proceso, manipular el tiempo o luchar contra la segunda ley de la termodinámica. El espacio-tiempo de los recuerdos no es continuo. El cine no ayuda más que a crear fantasmas de uno mismo, tanto si uno está delante de la cámara como si está detrás. Recordar no es para nada un acto de inocencia. No se debería recordar con frases o imágenes ordenadas en secuencia, con el tipo de material que sirve para construir discursos. Se debería recordar cómo se sueña. La paradoja es que cuando el cine intenta capturar el presente, este deja de serlo. Las imágenes en movimiento son algo precisamente cuando dejan de ser,
Al pasar, al volverse pasado, el cine adquiere su estatuto en presente. El presente lucha en su indeterminación, pero el flujo de las imágenes lo dota violentamente de significado. Recordar es violentar el presente. Sin ruinas no puede haber mito. Las ruinas introducen el mal en el espacio afectivo. Sin el mal, la racionalidad habla y el pasado se hace legible, insoportablemente legible, parte del tiempo.